Shalom, amados hermanos, soy la morada Mariela Pérez Rosas del Ministerio Yeshua Shemí. El día de hoy traigo la clase final de la trilogía que hice, esos tres estudios que les dije que tenían que ser juntos, que lo había separado en tres. El primero que vimos fue las ovejas perdidas de la casa de Israel, y ya estudiamos sobre eso, vimos, y en la clase anterior aprendimos sobre las 10 tribus perdidas. Y ya esta es esta tercera clase. Es un tema bien controversial, ¿ok? La tercera, ahí se lo ponen en toda la pantalla, se trata de la unión de las dos varas, ¿ok? Y bueno, como dije, más o menos, había necesidad que yo haya hecho estos dos videos anteriores para poder extraer este tercer video. Y de verdad, más o menos, mi intención no es atacar a nadie ni nada. Mi intención es solamente traer un poco de luz de lo que encuentro en las escrituras, y para que ustedes mediten, porque la realidad es que se enseñan muchas teologías, y a veces uno cree las teologías que escucha, porque vemos que todo el mundo las cree, pero tenemos que analizar y tenemos que investigar, ¿ok? Y sobre todo ver después verdaderamente el verdadero mensaje de las escrituras cuando hacemos esto, porque verdaderamente, como les digo, yo les aconsejo que vean el video hasta el final. Sé que este video no va a ser muy largo, pero véanlo hasta el final, y si tienen que volverlo a repetir, vuelvan a repetir para que puedan entender y mediten en lo que van a escuchar el día de hoy en esta enseñanza. ¿Por qué? Porque esta la unión de las dos varas tiene que ver con una teología que el día de hoy que se enseña sobre la teología de las dos casas de Israel. La casa de Israel, Efraín, son los gentiles, y la casa de Judá son los judíos. Entonces, eso quiere decir que todos los gentiles son Efraín y que los judíos son los judíos. Entonces, eso es lo que enseña esta teología, ¿ok? Entonces, como dije, está por todo el mesianismo, la mayoría del mesianismo cree en esta teología, y de verdad, como dije, mi intención, como dije, no es atacar a nadie, sino simplemente traer una luz, de verdad, algo que creo que no hemos meditado al creer en esta teología, al pensar en esta teología, no hemos meditado eso. Y esa es la idea que yo quiero que ustedes vean, pues, de que meditemos en esta teología de las dos casas, ¿ok? Y eso es de eso es lo que se trata este estudio. Así que vamos a hacer un poco de recapitulación, y vamos a analizar. Bueno, ya hemos visto la clase pasada, aprendimos de las 10 tribus, las 10 tribus del norte. Acuérdense que el reino de Israel fue dividido en dos reinos: el reino del norte, conocido como la casa de José o la casa de Efraín, y el reino del sur, que era la casa de Judá. ¿Okay? Y sabemos que esta división es cuando ocasiona, pues, estos dos reinos. Este reino se divide en dos y ocasiona esta división de dos casas, vamos a decirlo así. ¿Okay? Pero vamos a analizar algo, porque verdaderamente, como le dije, no se analiza, pues, más o menos, no meditamos en lo que vemos. Sabemos que como monarquía se le conoció como Mamlejet Israel. Quiere decir que en la época total, cuando no estaban divididos, ya se le conocía como el reino de Israel. Mamlejet Israel significa el reino de Israel. Y este tuvo dos periodos. El primero, entre el 1030 y 930, antes de, por supuesto, de la era común, unificado con tres reyes. Acuérdense que el reino de Israel, unido con tres reyes, con Saúl, David y Salomón, estuvo unificado. Y el segundo periodo, como reino dividido, entre el 930 y 720, cuando el reino del norte cayó ante el imperio asirio, que es lo que vimos en la clase pasada, y luego, entre el año 930 al 587, es cuando el reino de Judá cae ante Babilonia. ¿Okay? Así que vemos, pues, de que el imperio de Israel, o sea, dividió el reino, el norte, el reino del norte fue llevado a Siria, y aprendimos en la clase pasada que fueron generalmente hacia el este, aunque lógicamente no quiere decir que todos fueron que se fueron hacia el este, sino lógicamente hay gente que se quedó, repiten, a Siria, ¿ok? Pero entonces sabemos que el segundo reino, que es la casa de Judá, va a ser llevado cautivo a Babilonia, ¿ok? Entonces, quiero que vamos por eso, ahí es donde vamos a empezar a aprender sobre esto. Ok, ahora quiero que vean esto. Algunos de las tribus del reino del norte se asimilaron al reino de Judá. Aquí es donde se va a empezar a llamar judíos a sus moradores. ¿Están oyendo lo que les dije? Acuérdense, va a haber de las tribus cuando Jeroboam prepara los dos becerros de oro, uno en Dan y Dan y el otro en Betel, y dice: estos son tus dioses, Israel, y inventas la propia fiesta para que las tribus, las 10 tribus, no bajen a Jerusalén. Muchos de los que no quisieron aceptar esto van a bajar y van a seguir bajando a Jerusalén para las fiestas, ¿ok? Y entonces, eso es lo que quiero que vean. Vamos a leer Segunda de Crónicas 11:16. Segunda de Crónicas 11:16.
Dice, sin embargo, aquellos de entre todas las tribus de Israel que habían puesto su corazón para buscar a Yahweh, el Elohim de Israel, lo siguieron a Jerusalén para ofrecer sacrificio a Yahweh, el Dios de sus padres. ¿Ok? Así que venga para las fiestas, muchos van a ir a vivir ahí también. Vemos ahora 2 Crónicas 15, 9, y dice, después reunió todo Judá y Benjamín y a los que vivían con ellos de Efraín, de Manases y de Simeón, porque muchos israelitas se habían pasado a él al ver que Yahweh su Elohim estaba con él. ¿Están oyendo? Entonces de las 10 tribus no se van a quedar, sino van a bajar y van a estar con el reino de Judá. Y la última que les puse, vamos a ver, 30, 2 de Crónicas 30, 2 de Crónicas 30, verso 18 y 25. 18 dice, porque gran parte del pueblo, muchos de Efraín, Manasés, de Isacar, de Zabulón, no se habían purificado y comieron la Pascua sin ajustarse a lo que estaba escrito. Ok, acá de las tribus van a celebrar la Pascua. Y después le dije el verso 25, donde dice, y toda la asamblea de Judá se regocijó con los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo que había venido de Israel, tanto los peregrinos procedentes de la tierra de Israel como los residentes de Judá. Así como verán, pues, amados hermanos, no fueron, o sea, no solamente se quedó en Judá, la tribu de Judá y Benjamín, ¿ok? Ahí es cuando va a empezar, como que eso es lo que quiero que entiendan, cuando van a empezar los del norte, los reinos del norte, de Israel, a bajar a Judá, a morar ahí, a celebrar las fiestas, aquí es que va a empezar a comenzar a usarse un nombre para referirse a todo Israel, el nombre de judíos, judíos, ¿ok? Vamos a mirar la siguiente. La cautividad babilónica. Piensen esto. Cuando están llevados cautivos a Babilonia y de ahí que van a descender, ¿ok? Lógicamente, más o menos, regresan, muchos van de medio persa también van a regresar, de que eran de las tribus. O sea, de todas partes van a regresar y van a regresar a reconstruir. Y en todo en el tiempo de la cautividad babilónica también se van a referir a ellos como los judíos, los judíos. Miren la siguiente. Ok, ahí le voy poniendo la pantalla. Ahí estamos viendo, como verán, dice el nombre Reino de Judá o Judea, que empezó en la monarquía cuando Israel estuvo dividido, continuó siendo incorporado a través de los periodos de la conquista babilónica, persa, helenística y romana. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso, más hermanos? Piensen. Estoy diciendo que ya para las épocas, todos estos tiempos, el pueblo medio persa, de la época helenística y todo, y romana, Israel se le va a conocer como el Imperio de Judea, el Reino de Judea. A todos, sean de cualquier tribu, se les va a comenzar a hacer la referencia de judíos, judíos. ¿Ok? Es lo que quiero que vean. Bueno, por eso, ahora al final yo voy a poder explicarle un poquito mejor. Miren esta imagen, quiero que vean aquí. Porque acá está todo, miren, desde la época, pues, imagínense, desde la época de Ciro. Que Ciro es el que permite que regresen, Darío, Xerxes, Artaxerxes, de la época de Esther, ¿ok? En todos estos tiempos vamos a ver que a todos los israelitas se les hacía llamar judíos. Miren, Esdras 2, 1, 2. Vamos a ir a Esdras. Ahí le puse varios pasajes para que lean. Esdras 2, 1, 2. Dice. Y estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, los deportados por Nabucodonosor y rey de Babilonia, que había deportado a Babilonia, y que regresaron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los que volvieron con Zorobabel fueron Jesús, Yeshua, debe ser acá en hebreo, Nehemías, Seraías, Retaías, Mardoqueo, ¿ok? Bilsán, Mispar, Bigair, Rehumán y Baúna, el número de las personas del pueblo de Israel era, ¿cómo lo llaman? Del pueblo de Israel era, ¿y qué cosas son? Son los judíos, ¿ok? Son los judíos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mardoqueo, el judío. Entonces quiero que entiendan eso. O sea, es lo que vamos a poder descifrar en esta enseñanza, más o menos, que verdad, yo creo que le va a traer muchísimos ojos. Vamos a ver ahora, Esdras 4, del 11 al 13, lo que dice. E enviaron copia de esta carta al rey Artajerjes de sus siervos habitantes de más allá del río. Ahora, más allá del río es lo que es entre Mesopotamia, entre lo que era el Imperio Asiria antes,
¿Okay? Y dice, porque acuérdense que el imperio asirio cayó ante Babilonia, o sea, ¿me entiendes? Entonces, si había gente de las tribus del norte de Israel en Asiria, porque no todos fueron, lógicamente se fueron hacia el este, ¿okay? Entonces quiere decir de que Babilonia los va a la hora que cae el imperio babilónico, ellos van a estar ahí igual. Entonces dice, sea notorio el rey que los judíos que subieron de ti han venido a nosotros a Jerusalén y están edificando la ciudad rebelde y malvada. Han terminado los muros y están colocando los cimientos. Los judíos, así como se le va a comenzar a llamar a Israel, los judíos. Miren Nehemías, vamos a ir a Nehemías. Nehemías 12:47. 12:47. 12:47 dice. Y en días de Zorobabel y en los días de Nehemías, todo Israel, ¿cómo se llama ahí? Todo Israel. Daba porciones a los cantores y a los porteros, como era requerido día a día, quedando consagrado lo prescrito para los levitas, así como para los hijos de Aarón. Acá está, ¿dónde estoy? En Nehemías 12:47. Ahora vamos a leer el 13:23, donde dice, en aquellos días pude ver también que algunos judíos cohabitaban con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. Entonces estamos viendo, amados hermanos, que acá el nombre Israel y judíos es un sinónimo. Es un sinónimo. A Israel se le va a conocer, a todos los israelitas, sea de la tribu del norte o sea de la tribu del sur, se le va a conocer con el nombre de judíos, judíos. Entonces, por eso les digo que esto nos va a ayudar muchísimo, más o menos, a poder entender esto. Los macabeos, en los tiempos de macabeos, acuérdense que es Grecia, cae en Grecia y después se reparte el imperio y viene toda la lucha de los macabeos, y los macabeos pues eran levitas, pero no eran de la tribu judá y se van a poner como sacerdotes, pero también todo el tiempo de los macabeos se van a conocer, se van a hacer conocer como los judíos, los judíos, los judíos, ¿ok? Judá el Macabeo, miren, quiero que vean ahora esta siguiente. Ahí está, miren, en la época de Yeshua, amados hermanos, se le conocía como el reino de Judea y era todo Israel, miren hasta el norte, ¿ok? Dice, Israel fue conocida como Yehud, Yehud Medinata, Medinata quiere decir estado, Yehud, el estado judío, Yehud es judío, el estado judío, Judea Jasmonea en la época de los Macabeos, Judea Herodiana en la época de Herodes y Judea Romana, ¿ok? Así que como verán, amados hermanos, Israel en la época de Yeshua se le conocía como Judea, Judea. Ahora van a ver, acá quiero que vean de nuevo este mapa del derecho del reino Judea, porque verán ahí está, hasta arriba Galilea, está todo Israel, lo que era parte de Israel, ¿ok? Y se le conocía como el reino de Judea, ¿ok? Pero quiero que vean ahora la siguiente, porque esto es lo que pasó, la división que hizo el Imperio Romano, ¿ok? Dividió lo que es Israel en una decápolis, en 10 ciudades. Dice ahí, en el año tercero antes de Yeshua, o sea, antes de la era común, el emperador Augusto dividió a Israel entre los sucesores de Herodes. Herodes Arquelao fue nombrado tetrarca de Judea y Samaria. Herodes Antipas fue nombrado tetrarca de Galilea y Perea. Herodes Filipo, todos estos nombres los encontramos en el libro de Hechos. Fue nombrado tetrarca de Batanea, Gaulumnitide, Traconitide y Auranitide. Salomé, hermana de Herodes, una mujer grande, recibió el testamento de su hermano, la toparquía de tres ciudades, Yavné al norte de Gaza, Asdod en Gaza y Fayacir al este de Judea, refrenado por Augusto. O sea, Augusto la controlaba, pero vemos aquí. Entonces, vemos pues, amados hermanos, que el reino en la época de Yeshua se conoce como el reino de Judea. En la época de Yeshua ya no hay dos casas. ¿Están escuchando lo que estoy diciendo? No hay dos casas. Ya la reina Norte fue esparcido, se perdió, se fue al este, o se quedó en Asiria, y después también vimos que vio otros que bajaron a Judá. Después Judea, el reino de Judá se va a llevar a Babilonia, van a regresar, y cuando regresan, y durante todo este tiempo de la cautividad, sea en el exilio de Grecia, helenístico, en el imperio de Mesopotamia, que está en Mesopotamia, de todo este tiempo, con Roma, con Babilonia, con todo ese tiempo, ellos se van a comenzar a llamar con el nombre de judíos, pues, judíos. Y el reino se va a llamar el reino de Judea, el imperio de Judea. ¿Okay? Así que piensen, por eso les digo, en la época de Yeshua no existía, amados hermanos, no existía dos casas, era un solo Israel o reino de Judea. Y es, de hecho, por eso vemos, acá está un mapa, Pablo fue a los judíos de Asia,
a los judíos de Asia. Ok, yo, nuevamente quiero que vean esto porque esto es lo que vean. Miren todo lo que era Asia. Ok, Asia, Asia, todo lo que es realmente, lógicamente estaba lo que es Turquía y todo eso, ¿no? Pero en todos lugares hubo una sinagoga. Una sinagoga. Y en todos lugares, ¿cómo se lo hacían conocer? Como judíos. No, ellos cada uno sabía, lógicamente podía saber de qué tribu era, porque hasta en esa época, en el primer siglo, ellos sabían de qué tribu era. Acuérdense cuando hubo el censo, Yeshua y Miriam tienen que descender a Belén porque eran de la casa de David. O sea que en el primer siglo ellos sabían de qué tribus eran. Pero a pesar de que eran de diferentes tribus, ellos se les llamaba como judíos, eran reconocidos como judíos. No había en la época de Yeshua dos casas. No había dos casas, era un solo reino. Lo que pasa es que nunca recuperaron la monarquía. Recuperaron su tierra, pudieron reconstruir el templo, pues siguieron celebrando las fiestas y todo, pero no pudieron restablecer la monarquía, ¿ok? Pero podemos que todos ellos se llamaban judíos, ¿ok? Después, miren, amados hermanos, acá es lo que es importante. Todos los apóstoles, todos, mira, les he podido poner muchísimos, ahí tenés, muchísimos pasajes de por todo el libro de Hechos, amados hermanos, pero eso es algo que ustedes mismos lo saben. Ellos todos se identificaban como judíos, todos, Pedro, Pablo, es decir, Juan, todos ellos eran identificados como judíos. Ninguno de ellos se identificó como la casa del norte o como la casa del sur, ni nada. Ellos todos eran identificados como judíos. De hecho, miren la siguiente. Acá. Desde la destrucción del templo y el Israel exiliado por toda Europa en los tiempos de las cruzadas y el dominio católico, siempre se le conoció como ¿qué? Como judíos. Ahora sí quiero que vean, porque acá, ahora sí quiero que vean acá y noten este exilio que fue hacia el oeste, que fue después de Roma, donde todos los israelitas de las diferentes tribus que se llamaban judíos llegaron a toda Europa. Y siguieron siguiéndose llamado, o sea, se le siguieron llamando como judíos, hasta España. ¿Ok? Miren esta, por eso ahora vamos a entender mucho esto. Los judíos, los marranos de Anusim, ¿ok? Los que salieron de España, que esos son nuestros ancestros, que llegaron a América, a Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, son los que se conocen como los marranos. Así que, amados hermanos, como verán, nosotros cuando decimos tenemos que, ¿sangre qué? ¿De la casa del norte? No, decimos, tenemos sangre judía, porque judía, judío, judío, Judea, el reino de Judea, es sinónimo del reino de Israel. Es sinónimo del reino de Israel, como el día de hoy, amados hermanos. Israel es la nación judía. De hecho, que tienen extranjeros y gente que practica otras religiones, como los cristianos, qué sé yo. Entonces ahora vamos a estudiar, amados hermanos, esto, porque ya con esto vamos a poder aclarar esto de las dos varas, ¿ok? Vamos a leer Ezequiel 37, donde está esta promesa, que bueno, como digo, el día de hoy, pues se sigue viendo, estas dos varas se sigue viendo, como dije, Efraín son los gentiles y los judíos son los judíos, ¿ok? Pero como ya hemos visto, pues ya les he explicado que los mismos judíos que fueron a Europa y de ahí vinieron a América, que muchos de nosotros tenemos apellidos, mire yo, ahora que estuve en Israel, pude sacar una partida de nacimiento del apellido de mi abuela, de los sobrevivientes del Holocausto. Y lo tengo ahí, así que como verán, yo sé que mis ancestros eran judíos, ¿ah? Vinieron de Europa. Y así como muchos de ustedes que están en Sudamérica, amados hermanos, y que están en Estados Unidos o que están en Centroamérica, o sea, ¿me entiendes? Porque lógicamente, ¿con quién salieron? Salieron con Colón, y sabemos que Colón era judío. ¿Ok? Entonces llegaron, entonces lógicamente los ancestros se eran conocidos como judíos. Por eso lo que quiero que veas, realmente que no hemos meditado en esto. Vamos a ir lo de las dos varas. Ezequiel 37. Ezequiel, y como le dije, esto ya va a ser, yo creo que con esto creo que abran bien los ojos y se den cuenta de lo que les voy a explicar ahora sobre esto de las dos varas. Ezequiel 37, de 15 al 28. Dice, vino a mí la palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá. Y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego uno con otro, con un solo palo, para que sean uno en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten diciendo, ¿no nos dirás qué quiere significar con eso?
Les dirás, así dice Adonai Yahweh, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré junto con el palo de Judá, y haré de ellos un solo palo y serán uno en mi mano. Los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así dice Adonai Yahweh, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán más a sí mismos con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con los cuales pecaron y los limpiaré y me serán por pueblo y a ellos por Dios. Y mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra de mi siervo Jacob, donde habitarán vuestros padres, en ella habitarán ellos sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré un pacto de paz con ellos, será un pacto perpetuo con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Mi tabernáculo estará en medio de ellos, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y las naciones sabrán que yo, Yahweh, soy el que santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Ok, acá hay que algo que aclarar. Acá esta profecía, como todas las profecías, tienen doble cumplimiento. Okay, si bien es cierto, acá está cumpliéndose lo que le está diciendo a Ezequiel, okay, en esta unión. Porque Ezequiel, amados hermanos, esto es lo que nosotros no hemos entendido. Okay, eso lo voy a enseñar con la siguiente imagen para que ustedes vean y lo voy a leer. Miren, miren esto. ¿Dónde se encuentra Ezequiel cuando se le da esta profecía? ¿Quién es Ezequiel? Okay, vamos a ir Ezequiel 1, vamos a empezar por el primer verso, los primeros versos para poder entender, porque si no entendemos desde el principio no podemos entender el contexto profético. Mira lo que dice Ezequiel 1:3, dice, en el año 30, el cuarto mes, a 5 días del mes, aconteció que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos fueron abiertos y visiones de Dios. A los 5 días del mes, en el año 5, la deportación del rey Joaquín, el sacerdote Ezequiel Ben Busí tuvo revelación expresa de Yahweh en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, allí estuvo sobre mí la mano de Yahweh. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, amados hermanos? Ezequiel, sacerdote, está llorando en el río porque él fue llevado cautivo con Babilonia. Él estuvo en la cautividad babilónica. Él fue llevado uno de los primeros, antes que se destruyera el templo. Y entonces, ese en Babilonia, donde ahí el Eterno le dice, le hace profecía de que esas dos varas, aunque en realidad es árboles, ¿ok? Por eso le voy a decir que, explicarle que tiene doble cumplimiento, ¿ok? Esos dos árboles serían uno en la mano del Eterno, porque los traería de nuevo a la tierra y plantaría su santuario nuevamente. ¿Y se cumplió? Sí se cumplió. ¿Por qué? Porque ellos pudieron regresar a la cautividad babilónica, ellos pudieron reconstruir el templo, y viene David, ¿quién es David? El Yeshua, el rey David, y aparece en medio de ellos. Y entonces, esta profecía de ser unos, cuando ellos regresan a la tierra, ya no van a ser dos casas. Están unificados, son una nación. Pero lógicamente eso también tiene una profecía para los tiempos por venir. ¿Por qué? Porque literalmente el día de hoy muchos judíos que están en todas las tierras no han regresado a la tierra. Y sabemos que nosotros, como habla de dos árboles, hemos sido injertados a la nación Israel, a la nación judía. Ay, amados hermanos, verdaderamente que esto es increíble. ¿Por qué creen que en Zacarías, miren, amados hermanos, por favor, yo sé que muchos de ustedes conocen, pero vamos a leerlos nuevamente para que puedan entender? Zacarías 8:23, miren lo que dice Zacarías. Así dice Adonai Yahweh, dice Sebaot, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas, 10 es el número de totalidad. ¿Okay? Que representa total, o sea, totalidad. Por eso que el tiempo representa la totalidad. ¿Okay? Dice, de todas las naciones, asirán fuertemente la orla de un judío diciendo, déjanos ir con vosotros, porque hemos comprendido que Elohim está con vosotros. ¿Por qué no dice, tomarán el manto de Israel? ¿Por qué dice el manto de los judíos, amados hermanos? ¿Y por qué Yeshua en Juan 4:22 dijo, la salvación es de los judíos? ¿Por qué, amados hermanos? Porque en el contexto hebraico, es lo que yo voy a entender, la nación de Israel se convirtió, ay Dios mío, se convirtió eso, en una sola nación, y los gentiles, la gente de las naciones,
que venían por fe a ser injertados por la fe en el Mesías, venían a ser parte de la nación de Israel. Una sola nación, no dos casas. Somos parte de Israel, somos parte de Israel. Y Israel es la nación judía, amados hermanos. Entonces, el problema el día de hoy es que hay ese antisemitismo y gente que no soporta escuchar ni siquiera la palabra judío. ¿Cómo es posible, amados hermanos? Ahora, lógicamente, hay un problema, porque lógicamente, por ejemplo, yo les dije, yo sé que tengo sangre judía, porque mis ancestros fueron judíos. Pero tristemente, por ejemplo, yo cuando comencé a guardar el mesianismo, tenía la costumbre de decir, yo soy judía mesiánica. Pero tuve que entender, cuando trabajé con judíos para Jesús, que me dijeron, no puedes decir que eres judía, porque el judío en realidad es el que ha guardado siempre la Torá. ¿Ok? Y ese es el problema también de los judíos del día de hoy. Los judíos de hoy no quieren reconocernos a nosotros como judíos, porque hay muchas reglas rabínicas. ¿Ok? Esa es la realidad. Pero acá no se trata de ¿cómo se llama? De quererte decir si es judío o no judío. El punto de esta enseñanza que quiero que entienda es que es una sola nación, una sola casa, amados hermanos. No hay dos naciones. Y tenemos que aprender a vivirnos como unidad. Ya no somos gentiles, porque hemos sido injertados a la nación de Israel. Y la nación de Israel es un símbolo por todo el día de hoy. Todo el mundo conoce. Si tú hablas de Israel, te dicen los judíos. Eso es lo que es, amados hermanos, porque el peligro que tenemos es esto, miren, amados hermanos, toda casa dividida no se mantendrá de pie. Y miren, esto lo repite, es increíble porque lo repiten, está repetido en los tres evangelios, de diferentes formas, pero en los tres, Yeshua lo repite, o sea, los apóstoles lo transmitieron en los tres de los evangelios. Mateo 12, 25, Mateo 12, 25, Mateo 12, 25. Vamos a leer primero. Mateo 12, 25. Estoy en 13. La palabra dice, sabiendo, ok, Mateo, espérense, a ver, déjame esto, 12, 25. Sabiendo, pues, su pensamiento le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida, miren, toda ciudad o casa dividida contra sí misma no quedará en pie. ¿Están escuchando, más hermanos? Miren la siguiente. Vamos a Marcos. Ahora van a ver por qué les estoy poniendo eso, porque ya voy a terminar mi mensaje con esto. Marcos 3:25. Y si una casa se divide contra sí misma, tal casa no podrá permanecer. Ahora vamos a Lucas. Lucas 11:17. Lucas 11:17. Dice. Pero él, conociendo su pensamiento, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y casa contra casa, casa contra casa cae. Cae. Ahí tienen la imagen que les estoy poniendo. Miren esto más o menos. Dividido, todo reino, toda nación, toda casa dividida, no se mantendrá de pie. No se mantendrá de pie. Y esto es para terminar, quiero que vean esto, más hermanos. Miren esto, porque ya con esto, es lo último que vamos a leer, y después ya quiero darles el último mensaje sobre esta enseñanza. Vamos a ir a Primera de Reyes 12:19. Primera de Reyes 12:19. Y dice: así se rebeló Israel contra la casa de David hasta el día de hoy, hasta este día. Así se rebeló, y en hebreo es Pashá. Transgredió Israel contra la casa de David hasta ese día. Y quiero que vean, revisen bien esta imagen. ¿Ok? Miren la enemistad entre los dos reyes, los dos hermanos de la misma nación. Y ese es el problema que tenemos el día de hoy, amados hermanos. El día de hoy, la gente se ve como la teología de dos casas, siempre separando. Separando, separando. Y quiero que sepan algo, el Eterno no nos ve, amados hermanos, como dos casas. El Eterno no hace separación. Hay una sola nación, es Israel. Y en Israel están los que hemos sido injertados y el pueblo judío que todavía no ha visto a Yeshua. Dios, el Eterno, tratará a cada uno donde estamos. Tratará con la iglesia que ha sido injertada a Israel por la fe en el Mesías, que todavía no tiene Torá. Tratará con los judíos que no tienen al Mesías, pero el Eterno va a tratar a cada uno de su pueblo. Porque el Eterno tiene un solo pueblo. Él no tiene dos casas divididas. Porque nuestro mismo Mashiach nos está diciendo que no va a permanecer. Y mientras que nosotros nos sigamos viendo así divididos,
Estamos en peligro, amados hermanos. Por eso que nuestro Mashiach, que es lo que pidió, Padre, te pido que sean uno, como tú y yo somos uno. Hay una enemistad horrible, amados hermanos, horrible el día de hoy. Y la gente está, pero está empecinada, empecinada, empecinada a verse como casa separada. Yo no sé cómo pueden quererse ver como la casa de Efraín, cuando Efraín es el que transgredió, la casa de Israel, que transgredió. Yo prefiero verme como la casa de Judá. ¿Por qué? Porque los judíos por lo menos mantuvieron la Torá y las fiestas. Y no hubiera sido por ellos, yo no tendría el día de hoy. No podía celebrar las fiestas como las celebro, porque fueron ellos los que me enseñaron. Y es por eso, amados hermanos, que tenemos que, ya basta de esta división, basta de esta enemistad. Y basta de esta, ¿cómo se dice? De esta, de querer superponerse o de querer este, ¿cómo se dice? Malal, que tanto enseña Rigo Cortés de Malal, que es este, usurpación. El día de hoy la gente tiene mucha roña o mucha cólera contra los judíos, sin embargo hay muchos que se disfrazan como judíos. Y el judaísmo tiene una tradición. Y nosotros no estamos llamados a vestirlo como ellos ni nada de eso. Nosotros estamos llamados a guardar la Torá, a guardar las fiestas. Y sin embargo, pero para vestirse como judío, para eso sí. Pero para odiar a los judíos o para quejarse a los rabinos o hablar mal de los rabinos, en fin, para eso sí. Pero sí se visten como judíos. Entonces, ¿qué está pasando, amados hermanos? Hay una crisis y un caos. Y es por eso que yo quise hacer esta enseñanza antes, presentársela a ustedes antes de que caiga Yom Kippur sobre nosotros, amados hermanos. Porque desde Yom Teruah hasta Yom Kippur tenemos esos 10 días para hacer Teshuvah. 10 días, los 10 días de las naciones que tomarán el manto de los judíos y le dirán, queremos ir contigo, porque sabemos que Yahweh está contigo. Y hasta que nosotros no nos amemos como hermanos y no nos veamos como uno, somos la nación de Israel y el judaísmo, porque la realidad es esa. El judío, cuando uno habla de judío, las personas entienden, habla de judío y representan Shabbat, representan Pesa, parece levadura, tzitzit, kipá, eso lo representan. Y todo eso son cosas que están en el mandamiento del Eterno. Son ellos los que guardaron. Por eso fueron un tesoro especial, porque el Eterno sabía que a pesar que los exilió entre naciones, ellos se mantuvieron. Y el Eterno nos ha traído la promesa, nos ha traído de nuevo a la tierra. Y ahora están en la tierra y nadie los va a mover. Esa nación Israel es la nación judía, amados hermanos. Y así que nosotros vamos a ir por eso realmente a regresar. Cuando venga la Nueva Jerusalén, vendrá esa Nueva Jerusalén con 12 puertas. Y esas 12 puertas, amados hermanos, no está la tribu de Efraín. No hay una puerta para Efraín. Vayan y búsquenlo para que ustedes vean. Entonces yo creo que ya es tiempo, amados hermanos, que nos olvidemos de esta división, de esta teología sin cabeza, que no hay de pie ni cabeza, de vernos separados y entender sobre eso, ver. Ustedes tienen que hacerse la pregunta, ¿cómo me ve el Eterno? ¿El Eterno me ve a mí como dos casas? ¿No estamos viendo acá la profecía? ¿Que será una sola nación? ¿No es el Romanos 11 lo que habló Rav Shaul? ¿Que los gentiles son injertados al olivo? ¡Es un solo olivo! Un solo olivo, amados hermanos. Y es una sola nación, la nación de Israel. Donde estamos los que hemos sido injertados, los que hemos tenido ancestros judíos, los judíos que todavía no creen en Yeshua, que en su tiempo van a tener la luz, y así es como el Eterno nos ve. El Eterno, como dije, va a tratar a cada uno donde estamos, pero el Eterno nos sigue viendo como un solo pueblo, una sola nación. Y quizás tal vez por eso es que va a pasar todas las desgracias que pasan en la tierra, porque todo el mundo se separa, todo el mundo se divide, todo el mundo se pelea, todo el mundo se enemista, y estamos en una crisis, amados hermanos, una crisis. De orgullo, porque eso es lo que hace. No hay humildad. Es el orgullo el que hace verdaderamente que nos creamos, que sabemos más que los judíos y queremos cambiar. Se ha cambiado el calendario, se ha cambiado las fiestas, se ataca a los judíos de que no saben porque no tienen a Yeshua. En fin, amados hermanos. En fin, por eso verdaderamente que esto es una crisis. Y así como dije yo, esta clase la he traído con todo mi corazón para estos tiempos, antes de que venga este año de Yom Kippur, porque acuérdense que todo va a ser sellado. Una vez que nosotros pedimos perdón, queda sellado, y hemos hecho Teshuvah por eso. Pero si nosotros seguimos arrastrando todo este error hasta el próximo año, pues, amados hermanos, estamos en peligro, porque estamos siendo divididos, somos casa dividida y no vamos a permanecer. Nos vamos a caer, amados hermanos. Así que aprendamos a vernos como una unidad, una sola nación, la nación de Israel. Donde judíos, no judíos, todos, por eso dice Rav Shaul, ya no hay judío, no hay griego, todos somos uno en Mashiach. Uno, no somos dos, uno. No somos dos casas, uno, una nación, un pueblo, una fe, un Mesías, un Elohim, uno, uno, uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Así que verdaderamente, más hermanos, por eso de verdad, si a ustedes se les ha abierto los ojos sobre esta enseñanza, yo les pido por favor que la compartan, que pueda llegar a más personas para que verdaderamente podamos entender y verdaderamente podamos estar en esta unidad que tanto verdaderamente necesitamos para que el Eterno nos proteja de las cosas que están por venir en la tierra. Porque verdaderamente divididos no vamos a poder soportar nada de todos los juicios que van a venir sobre la tierra, amados hermanos. Y es por eso que el templo, el segundo templo fue dividido por eso, fue destruido por eso, por el amor, lo que se llama imaginamos, ese amor gratuito que le conocen, no me acuerdo cómo se dice la otra palabra. Y así, además, hermanos, hay el día de hoy un odio gratuito, una enemistad horrible, que si no dice la palabra, que si es, en fin, ¿para qué voy a repetir nada más? Hasta que aquí lo dejo, amados hermanos. Así que verdaderamente es mi corazón que el Eterno nos ayude a verdaderamente a ver esta luz y a analizar. Como dije yo, entendamos que ya para la época, desde la época de Yeshua, Israel se unió en una sola nación y ya no hubo más dos casas. Y es por eso que el día de hoy no hay dos casas, es una sola casa. La casa de Israel, la casa de nación, donde están judíos y todas las tribus, en fin, y todos los gentiles y todos estamos en una sola nación, la nación de Israel, la nación de los pactos, la nación del Eterno. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde. Shalom, alejen.